Bueno, buenos días, bueno, pues este video es el video correspondiente al día número 4 de ese viaje por Canadá. This is the video of the day number 4 for that trip to Canada. That day we rode through the Trans-Canadian Highway and we finally got to the Niagara Falls town, the Niagara Falls, to watch them at nighttime. And then, well, it was a long day. So that's why this video is in two parts. So I hope you guys watch the first part. And I hope this video is like it. So don't forget to give a like and subscribe and share. Como estaba diciendo en inglés, este es el viaje pues, correspondiente al día número 4, la parte 2, porque está muy largo. Rodamos por el Trans-Canadian Highway, en la autopista, hasta llegar a las cataratas de Niágara y de ahí llegamos al pueblo de Cataratas de Niágara, se llama, o Cascadas de Niágara, y llegamos hasta las cascadas en la noche. Y pues aquí les mostramos un poquito pues cómo se ve de noche, ¿verdad? Y fue un día largo, por eso este video está en dos. Y pues, por lo que he estado checando, hay otros videos, otros días que se van a tener que vivir en dos también, porque son un poquito largos. Espero que les gusten sus videos, que los compartan si les gustan, que les den like. Escuchen, miren mis otros videos también, donde hablo de Dios y las maravillas que hace Dios por nosotros. Y pues bueno, los dejo con el video, ¿sale? Bueno, pues llegamos. Ya estamos. Llegamos. Estamos en las cataratas del Niágara, del lado de Canadá. We are in Niagara Falls on the Canadian side. We're gonna get some to eat and we're gonna keep recording these videos. Allá, we park over there. And one of the residents here, they pay for parking for a bike. That was pretty nice. Like I said, people in here is pretty nice. Nosotros nos estacionamos en un estacionamiento, ¿verdad? Y una de las personas que viven aquí pagó por nuestro estacionamiento. Diosito es grande. Bueno, pues ya estamos aquí en
los Niagara Falls. Vamos a comer algo, que ya hace hambre. Vamos a comer algo. Y luego le seguimos con el videito. La locura. Estamos en las cataratas del Niágara y esto parece un parque de diversiones. Hasta me siento como en Nueva York. Peor. ¿Qué pedo está, cabrón? Órale, carajo. Bueno, pues así está Niágara, las cataratas del Niágara del lado de Canadá. Esto es la locura. Esto es la locura, Dios santo. Hay que cuidar, que me cae la madre que sí. Está cabrón. Estamos buscando un restaurante mexicano y andamos perdidos. Estamos perdidos. Bueno, pues como pueden ver, encontramos un restaurante mexicano en las cataratas del Niágara. Está muy chido, la comida está muy rica. Esta madre, estas enchiladas están chingonas. Está muy bueno, se llama Tacos y Tequila. Pues si vienen para acá, muy recomendable, está muy bueno. Está muy bonito aquí. Mucha vida nocturna. Está muy, muy, muy chido. Well, finally we are here in the Niagara Falls. Finalmente estamos aquí en las cataratas del Niágara. Vamos a ver. Let's see. Vamos a ver. Hazte el amor de la vida. Vamos a ver. Ok, ahora sí. Vamos a ver. La cámara de aquí donde la metí porque ahí está. Órale. Bueno, se me acabó el espacio en mi teléfono. Pero otra vez, el regalo más grande que Dios me dio es ese que está allí, ese, esa loquita que me acompaña en todas mis aventuras. Esa es la mujer que Dios me mandó y está igual de loquita que yo. Se sube a la moto y a donde yo le diga, ella no pregunta, ella nada más se sube a la moto y vámonos. She never asked, she just hopped on the bike and say let's go. That's the best thing God gave to me. And again, my flashlight off, because this is better. Okay.
Bueno, pues ya estoy usando mi otro teléfono. Otra vez. No sé si se pueda bajar allá. Yo creo que no. Yo creo que de ahí es donde salen los barcos. Allá. Ahí salen los barcos que te llevan a dar la vuelta, a dar la vuelta a las cataratas. What? Those are the Niagara Falls. On the Canadian side. Estas son las cataratas del Niagara del lado americano. Hermosura. Y ahorita vamos a ir de aquel lado. Hay más. Pues no sé si me puedan ver porque está oscuro aquí. We are in the Niagara Falls en Canadá. Hoy estamos en Canadá, en las cataratas de Niágara. Y vamos a ver mañana, vamos a explorar. Y pasado mañana vamos del lado americano. ¿Dónde está Samuel? Ahí está la mafafa mosquito. Se ve hermoso. Está muy, 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 muy bonito. Como pueden ver, pues hay mucha gente aquí fotografiando, sacando videos. There's a lot of people here taking videos. I guess this view at night. Es hermoso, hermoso, hermoso de noche. Muchas gracias, Dios mío. Thank you, God. Pocas veces en la vida. Yo la verdad es que le estoy muy agradecido a Diosito por esa oportunidad de estar aquí y de admirar estas cosas, estas maravillas que han hecho para nosotros. I thank God because He made all these things for us, and I'm blessed to be here. Así como me ha permitido rodar hasta otros muchos lugares y ver las maravillas que ha hecho para nosotros. I can't thank enough God for the blessing to let me ride my bike. Let me
get to places like this when I've been in a lot of other places, wonderful places, and God have given me the strength to ride my bike to all those places. Today, I rode my bike over here. Que es